Muy buenas, y os traigo el siguiente vídeo de retro gameplay. Hacía mucho tiempo que no grababa ningún juego retro así por la cara. Y el otro día hice una pregunta por la por el post de comunidad. Creo que era un día que justamente no iba muy bien y no llegó a casi nadie, pero a alguien llegó. Y pillé unos cuantos comentarios de que me dejasteis. Bueno, el post era ¿cuáles eran vuestros juegos de la infancia? O ¿cuáles son los que os traen mejores recuerdos? O ¿cuáles eran, os parecían los mejores en general? En fin. Y he pillado unos cuantos comentarios y hoy vamos a empezar con un comentario de Víctor Julián Mejías que dice Pokémon Amarillo y Kirby's Dream Land de Game Boy Color fueron mis dos primeros juegos y los que más me marcaron. También Final Fantasy Tactics Advance. He cogido solo, porque la mayoría de gente me ha puesto dos o tres juegos, incluso más. He pillado solo un juego por persona y vamos a jugar cada domingo un ratito a uno de estos juegos. En el caso de Víctor he pillado el Kirby's Dream Land, a ver si lo digo bien, es que es un poco difícil, la verdad. Y bueno, y dicho esto, vamos a empezar a hablar del videojuego este. Yo he jugado a Kirby's Dream Land, no en mi infancia, pero sí ya cuando descubrí los emuladores y tal, lo probé. Y tengo que decir que es un juego que es muy fácil pasárselo. Es el primer juego de Kirby. El primero, o sea, no hay, antes que este no hay ninguno más, y después hay muchos, pero antes no. Y bueno, espérate que había una forma de volar, ahí está. Y en este juego, Kirby no puede hacer todo lo que puede hacer en los juegos actuales, digamos. Como es absorber enemigos y quedarse con su poder, por decirlo de alguna forma. Y tampoco me acuerdo mucho de este juego, me lo pasé, y sé que fue muy fácil, muy divertido. Por muy fácil que sea, divertido es. Eso no se puede discutir, la verdad. Y el que diga que no es divertido, pues oye, un problema de empatía, sinceramente, no sé. La cuestión, es divertido. Y yo recomiendo que lo probéis si no lo habéis probado. Mi intención es volver a traer la sección de retro gameplay al canal. Porque antes, anda. Porque antes grababa un gameplay de un juego retro, así, muy, de forma seguida, incluso cada día o cada dos días o tal. Pero bueno, os estoy hablando de hace bastante. Entonces, hace ya muchos años que no lo hacía. Y me apetecía mucho, la verdad. Es una sección, sí, es que es una sección del canal, que yo disfruto un montón. Los juegos retro a mí me encantan. Y me sabía muy mal tenerla así abandonada. Entonces, pues eso, la excusa perfecta. Me podéis dejar, aunque el post de la comunidad ya tiene bastantes comentarios, bueno, bastantes, tiene algunos comentarios y tengo ya unos, no sé si 7 o 8 comentarios con distintos juegos o incluso más. Pero podéis dejar en los comentarios si tenéis algún juego así de retro que os gustaría que comentara o que diese mi opinión o lo que sea. Tengo que aclarar que retro es cualquier cosa anterior a la Play 3, por ejemplo. La Play 3, no sé si podré grabar nada, porque no tengo, no sé si hay emuladores, ni si van fluidos, ni nada. Pero Play 2 sí, el GameCube también, la Xbox primera supongo que también. Así que cualquier cosa, aunque sea de Play 2, es retro, ¿vale? O sea que si no tenéis por qué ser súper viejos para participar en esto. Lo digo porque algún comentario me dejasteis de... ¿Y esto qué? Tiene que haber algo por aquí. ¿No hay nada? ¿Pero qué timo es este? ¡Es una mierda! Es mentira, hombre. No, pero me dejasteis algún comentario de... En plan de que teníais un juego de vuestra infancia, pero decíais que no, eso no es retro. Sí, sí, o sea, si tiene más de 10 años es retro. Y de la Play 2 tiene más de 10 años, seguro. O sea que... O sea que sí. ¿Esto es el árbol? ¡Sí! A ver si me lo cargo a la primera. A ver si también me acuerdo de cómo se hacía. ¿Es simplemente así? ¿Pillar cosas y lanzárselas? Parece que sí. Pero no soplaba aire. Ah, esta. Esta es. También le gusta soplar. Como veis, lo de abajo, donde pone Kirby, a la derecha, están mis puntos de vida. Justo encima están los puntos de vida, que le queda uno y ¡pum! Está muerto. Y tienes uno, dos, tres... Es muy fácil el juego. La verdad es que dificultad ninguna. No he jugado ningún juego de Kirby que sea difícil. Eso para empezar. He jugado dos. Este y otro, el de la 3DS. El triple deluxe. No sé cómo se llama. Kirby's Triple Power
El de la 3DS. ¿Esto qué hacía? Esto para gritar, efectivamente. Para gritar y matar a todos los enemigos de uno. Pues como os digo, no es difícil. Pero sí que es muy divertido. No tiene un juego, no tiene por qué ser difícil para... Pero si estaba absorbiendo mi arma. Para ser divertido, entretenido o lo que sea. Sé que se puede pasar de forma muy fácil. Vale, esto como... Absorbo a ese y lo tiro ahí. Bueno, sé que se puede pasar de forma muy fácil y rápida porque... cuando lo probé la primera vez, hace años, para un podcast, me lo pasé sin querer, casi. Casi sin querer, bueno. El objetivo era pasárselo y me lo pasé sin ningún problema. Vale, y ahora me meto en cualquiera. Ah, no. Te devuelve esto a sus orígenes. Ya, tío, no me acuerdo exactamente de todo. Lo tengo más o menos en mente. O sea, sí que me voy acordando a medida que voy haciendo cosas de... Ah, sí, esto era así y tal, no sé qué, me suena. Pero no... No es algo que me sepa de memoria, ni mucho menos. A ver, esto es vida, ¿no? Yep. ¿Y eso? ¡Oh! ¡Oh! Me ha dado. Entonces, ¿para qué? Ah, tiro fuego, vale. Esto es como... Es que es como en el Smash. El curry. A ver, ¿y dónde voy? Porque muchas puertas, todo muy bonito, pero... En algún sitio tiene que haber una salida. Ah, ¿será esta? Por aquí no he entrado. Por aquí es... No. He entrado por la izquierda. Voy un poco descuidado, porque, macho... Es que da un poco igual. Esto es la puerta... ¡Ah, míralos! Esto, tío. Estos... Pinchos, bola pincho... Me trae muchos recuerdos y no sé por qué. Creo que en el juego de Asterix que tenía yo, de la Master System, había unos enemigos muy parecidos. Pero... No estoy seguro, ya te digo. Una cosa. Le había dado a tirar, pero bueno, da igual, ¿eh? No te preocupes, juego. ¡Epa! Vale, tampoco es por aquí. Tiene que ser por ahí. ¡Yay! Que por cierto, también Don Rafael dijo que este era un juego de su infancia. Pero como he dicho, solo pillo... ¿Esto no son Lolo? ¿Qué es esto? ¿Un crossover? Vale, de momento la tía lleva dos y el tío uno. Vale, tres golpes y muere. Perfecto. Pues a este le falta uno más. Y no sé si le podría dar... ¡Oh! ¡Uy! Casi. ¡Pum! Y se murió. Y gané. ¿Me quedaba solo un golpe? Ni me he fijado, la verdad. Ni me había fijado. No sé cuántas stages tiene. O sea, no sé cuántos niveles tiene. Pero, insisto, es corto y fácil. Y obligatorio pasárselo. O sea, si te gustan los videojuegos, no sé, es muy difícil que este no te guste. Te comí. Y en este, como ya veis, no... O sea, aunque yo me trague a todos los enemigos que quieras, no tienes poderes. El único poder es coger aire, lanzar aire y ya está. Y volar. Pero... Cuidado, negro. ¡Cuidado! Pero en futuros Kirby, en futuros juegos de Kirby, sí que absorbes poderes, ya. Creo que en el segundo ya se absorbían poderes, ya tenías la mecánica de los poderes. Y es bastante más entretenido. Esto me lo como, chillo o mato a todos. Se ralentiza porque es la Game Boy. Obviamente. Esto no sé si se caía o qué, sí. Morite. Es que es... No sé, tío. No sé qué tiene, pero esto de tragar enemigos y escupirlos es como... Es muy gratificante. Vale. ¿Qué es esto? Hay un tío aquí que... ¡Pum! Vale, ¿y estos de arriba qué? ¿Están aquí para decorar? ¿No van a hacer nada? No hacen nada. Me alegro. ¡Uy! ¿Y esto qué?
alguno que desaparece. Casi me mato yo solo ahí, ¿eh? Y ahí también. Bueno, ¿y esto qué es? ¡La pequeña puerta! ¡Ah! Hostia, sí, que me acuerdo que flipé, que dije, ¿por qué está el mar este? Porque esto es agua, ¿vale? Es... No, no es aire, es agua. Es como líquido. ¡Ah! Tío, no lo esperaba. Creía que tenía fondo eso. Me ha asustado de verdad. No lo esperaba para nada. No sé si ahí a la izquierda habrá algo, pero bueno. Tío, que me ha asustado. Que me siento ridículo. Pero había una vida ahí, así que... Si ahora la pillo, no he perdido nada. Eso sí, no vuelvo a morir. Porque puede ser posible también. Ah, y muchos de estos juegos seguramente ya los habría grabado yo en algún momento en el pasado. Pero como os digo, hace como 3 o 4 años. Así que, pues, se vuelve a grabar. Ups. Ah, ¿los puedo matar saltándoles encima? No, nope, solo a ese, por algún motivo. Pues nada. ¿Este es malo? Sí. Era malo. Vale, ¿dónde voy? Oh, aquí hay vida. Para recuperarme un poquito de lo que me falta. A ver, criatura. ¡Pum! Esto es vida y una puerta también. ¿No? Nope. Parecía una puerta porque... Parece que entra la luz de detrás. ¡Pero no! La verdad es que podría pasármelo perfectamente. Sería un vídeo un poco más largo. A lo mejor de... No sé, una hora o por ahí. Pero... Posible es. A ver, tú disparas de 3 en 3 o por ahí. Yo ahora tengo el poder del fuego. ¡No me des! Bueno, da igual. Te lo perdono. Se acabó. Las estrellas te hacen viajar, como ya habéis visto. Típico Kirby. Y vamos. A la cueva dragón. Me lo he inventado el nombre. Pero te imaginas. Es que es una ballena, creo que es una ballena. Cueva dragón. Iba a decir isla dragón. Y he dicho cueva. ¿Por qué? Porque mi cabeza es fantástica y funciona siempre muy bien. Vale. Esto es jefe, esto es jefe. ¿Puedo dejar el botón apretado? Yo que estaba dándole ahí un montón. Vale, 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 vale. Un toque a un toque. ¡Lo maté yo antes que el Lamy! ¡Bien! Y ya está. Y esto es Kirby's Dream Land. No me lo voy a pasar porque quiero hacer un vídeo cortito. Un vídeo de domingo. Fácil de ver. Pim pam pum. Bubbly Klaus. Y este es el juego de la infancia de Víctor Julián Mejías. Repito, si queréis que juegue a uno de vuestros juegos de la infancia, dejadme en los comentarios cuál queréis que sea. Si dejáis unos cuantos, elegiré uno y lo elegiré yo, el que más ilusión me haga. Así de claro. Así que, bueno, tenedlo en cuenta. Y nada más, os recomiendo probar el Kirby's Dream Land y nos vemos mañana en el vídeo de Pokémon. Ahora tengo un horario establecido. Es la primera vez que lo digo esto. Voy a grabar los vídeos en orden. Sé que os da igual, pero bueno, yo lo digo. Voy a grabar los vídeos en orden. El lunes, el miércoles y el viernes toca Pokémon. El martes y el jueves Smash hasta que se acabe. Entonces empezaré Zelda, Skyward Sword. En principio. En principio. Sí, en principio. Y los sábados, bueno, los domingos Retro Gameplay. Y los sábados Indie Zone. Indie Zone puede ser tanto una serie como vídeos como esto, probando un juego y ya está. Dependiendo del momento y la semana. Así que nada más, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Ya. Adiós.